Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Hola, soy la ingeniera Rosana Kawichau. Pertenezco a la Academia de Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid. El día de hoy les venimos a presentar el proyecto llamado Impresión 3D de modelos didácticos para la educación ambiental. Antes que nada, quiero mencionarles de qué se tratan lo que son los modelos didácticos. Estos modelos didácticos son cualquier tipo de apoyo audiovisual que el docente pueda utilizar para lograr los objetivos de la asignatura. Entre ellos están los modelos didácticos en 3D. En lo que es la parte ambiental, son muy útiles para conocer lo que es la morfología de especies que a simple vista no podríamos apreciar. Entre ellos podemos encontrar lo que son las levaduras, los hongos, los virus, las bacterias y los insectos. Hola, yo soy Esaú. Ustedes saben que con nuestros modelos en 3D pueden aprender de manera creativa y de manera divertida. Con ellos nosotros podemos aprender los aspectos que tienen las especies, por ejemplo, lo que viene siendo un hongo, lo que viene siendo una bacteria, un virus, o esas partes de los insectos que no podemos ver a simple vista. Con ellos nosotros podemos estar aprendiendo todas las partes que se puede conocer como la parte anatómica y también las partes morfológicas, que muchas veces no aparecen en nuestros libros en imágenes 2D, que se nos cuesta también un poquito de trabajo visualizarlos. Ahora, con nuestros modelos que se crean a través de una impresora en 3D, todos esos detalles se plasman en las figuras y cuando son impresas, pues lo podemos ver. Y a través de ello nosotros podemos aprender de manera más visual, de manera más divertida. Con ello nosotros podemos hacer que nuestra educación sea más efectiva y no nos aburramos tanto en el proceso. Hola, soy Víctor de la carrera de Ingeniería Industrial y el día de hoy les explicaré los detalles técnicos de la impresión 3D. Para empezar tenemos que definir los pasos, que en este caso son tres. El primero sería el modelado de la pieza. ¿Qué entendemos por modelado? Bueno, en el kinder o cuando éramos más pequeños nosotros jugábamos con plastilina y hacíamos esferas, pirámides, cilindros. Bueno, estos objetos son modelos en 3D. Claro, que para imprimir eso no nos sirve. Por lo tanto, tenemos que usar programas en la computadora. En este caso utilizamos un programa llamado SolidWorks. En este programa podemos hacer como si fuera plastilina el modelo que nosotros queramos. Nosotros hemos diseñado desde abejas o tapas, dependiendo lo que se requiera para nuestros proyectos. El segundo paso es la codificación. En este paso tenemos que explicarle a nuestra impresora cómo va a dibujar nuestra pieza. Un dibujo plano solo iría de un lado a otro e imprimiría, pero en este caso tiene que imprimir hacia arriba también. Bueno, en este paso lo que nosotros hacemos es por medio de un programa llamado CUDA, vamos creando las rutas, le vamos dando las indicaciones a la impresora hacia dónde tiene que ir, qué pasos tiene que llevar para subir y construir la pieza que nosotros le estamos indicando. Este es el paso de la codificación. Y por tercer y último paso tenemos la impresión. Este es el paso más sencillo, ya que consta de el archivo que nos arroja el CURA. Solo lo tenemos que pasar a una memoria y pasárselo a nuestra impresora. Ese archivo que ya tiene el código que les mencioné, la impresora lo va a leer y lo va a ir imprimiendo poco a poco. Claro, la impresión en 3D es un proceso muy tardado. Actualmente estamos imprimiendo una pieza de 4 centímetros
la cual tarda aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el químico farmacobiólogo Julio Rodolfo Aguilar Camara. En esta ocasión me tocó hablar acerca del funcionamiento de lo que es la impresora 3D. Es decir, su función es ver a los microorganismos en su forma macroscópica, en su forma más grande. En este caso lo hacemos porque nos tocó participar con los niños y los jóvenes. Y también podemos observarlo de la manera microscópica, pero vean la gran ventaja que tiene este instrumento. Este es en su forma microscópica. Aquí un niño lo puede estar viendo, pero como que no le llama la atención. En este caso utilizamos el 3D y vean la ventaja que tiene representar al insecto. Aquí se puede ver su estructura del insecto o su anatomía, ¿correcto? Se puede ver sus alas definidas, todo lo que es la cabeza, el abdomen, todo. El niño capta bien esto porque se ve macroscópicamente. Esta es la función de lo que es la impresora 3D. Gracias.